Esto es historias de la música y todo lo que hay detrás de las canciones. Hoy... Al finalizar este vídeo os voy a invitar a compartir una versión de la plaga. Sí, porque hablando de plagas os diré que las drogas, el alcohol, los abusos, es una auténtica plaga entre el mundo. De los artistas en el mundo de la música. Y a pesar de haber sido víctima de todo eso, el artista del que hoy voy a hablar fue grande entre los grandes. El único, el más maravilloso de todos. Hasta el extremo de que yo no sé si era extraterrestre, si era un abducido, porque es inexplicable la maestría, la magia que se desprendía de su guitarra. Sí, sólo así puedo explicarme que Jimi Hendrix hiciera todo lo que hizo con la guitarra. Que no era de este mundo, lo tengo claro. <laughs> sí, es verdad, es verdad. Porque ya desde el principio es absolutamente insólito que aprendiera a tocar la guitarra sin tomar ninguna lección, ninguna clase. Lo que se llama un autodidacta nato. Que nació el 27 de noviembre de 1942. En Seattle, Washington, Estados Unidos. Y en un principio le pusieron por nombre Johnny Allen Hendrix, pero tuvo muchos nombres más hasta el definitivo de Jimi Hendrix. Esos nombres son James, Maurice James o Jimmy James, pero su familia le llamaba. Buster. <laughs> ¿Cuántos nombres? Tras una infancia poco feliz debido a la ausencia de su padre, al que no conoció hasta cumplir los cuatro años, y el alcoholismo de su madre que hacía que desatendiera a sus hijos, a mediados de los cincuenta empezó a ser abducido por la guitarra. Y su primera guitarra fue el palo de una escoba. Se paseaba por el colegio con el palo de la escoba, haciendo como que tocaba que tocaba lo que lógicamente solo sonaba en su mente, pero ya sonaba algo. Un asistente social, tras ver que durante un año vivía agarrado al palo de la escoba haciendo como que era una guitarra, escribió al padre diciéndole que le comprase una porque de no hacerlo le podría suponer un daño psicológico irreparable. Un día, mientras ayudaba a su padre en un trabajo, Encontró un ukelele en la basura de una vecina. Como le faltaban prácticamente todas las cuerdas, solo tenía una, la vecina le regaló el ukelele. Y Jimmy le puso las otras cuerdas y empezó a practicar con él. Pero no fue hasta los 15 años, en el año 1958, cuando Jimmy consiguió el dinero para comprarse su primera guitarra. Le costó 5 dólares. Con el tiempo, una de sus guitarras se vendió al cofundador de Microsoft, Paul Allen, en 2 millones de dólares. Y la primera guitarra a la que prendió fuego en un escenario en Londres se vendió en una subasta en 280.000 mil dólares. Empezó a practicar sin descanso y ya fundó su primera banda, The Velvetons. Pero esa guitarra no funcionaba especialmente bien, prácticamente no se oía por encima del resto del grupo, así que el padre, que vio que sí, que tenía cualidades, decidió comprarle una. Esa guitarra fue una Supro Orzac blanca. Con esta sí empezó ya a tener una presencia en los grupos en los que fue participando a partir de ese momento. Pero esos inicios de carrera se truncaron porque a los 19 años fue detenido por la policía en dos ocasiones por conducir coches robados. Por ese motivo le dieron a escoger entre pagar su culpa en la cárcel o alistarse en el ejército. En esa época se ofrecía esa oportunidad ya que necesitaban carne de cañón para la guerra de Vietnam. Así que él escogió el ejército como mal menor. Y eso a pesar de que no sentía ninguna simpatía por la milicia porque, al parecer, según contó, había sido abusado por un individuo vestido de uniforme en su infancia. En el ejército no le fue demasiado bien porque lo alistaron en paracaidismo y el aprendizaje de esa especialidad del ejército es compleja y muy sufrida. De manera que su falta de cualidades e interés unido a su mala puntería hicieron que los oficiales recomendasen su licenciamiento en bien del ejército. Aunque también se comenta en algunas biografías que él se declaró homosexual. Para lograr ese licenciamiento hoy día no le habría valido porque están perfectamente admitidos. En 1962, tras abandonar el ejército, se encontró con que no era nadie, con que no tenía ni cinco, estaba en la más absoluta de las miserias. Así que se trasladó a Clarksville y allí empezó a tocar en una gira de conciertos. I'm donde poco a poco se fue haciendo un lugar hasta el extremo de que se convirtió, entre otros, en guitarrista del famoso Little Richard, con quien estuvo hasta mediados del año 1965, en el que fue despedido, según Little Richard, porque era muy impuntual y poco cuidadoso con su forma de vestir. Little era muy especial para ese tipo de cosas, aunque la versión de Jimmy es que se marchó, él por su propia voluntad porque estaba cansado de repetir siempre las mismas cosas. Y esa es la primera de las anécdotas que os quiero contar a propósito de su vida porque relatar su carrera artística nos llevaría demasiado tiempo ya que, aunque corta, fue muy intensa y variada. Os contaré que él era zurdo y aunque existen instrumentos con características especiales para esa clase de guitarristas, él prefirió tocar cambiando las cuerdas del lugar, de manera que el bordón, la cuerda grave, estaba en la posición de la prima, la cuerda más aguda, y eso cambiaba drásticamente el sonido de una guitarra, sobre todo el de la Fender Stratocaster, que era una de sus preferidas. Esa fue una de las características que le hicieron sonar diferente. También le caracterizaba lo que algunos llamaban el circo, Tocar con la guitarra en la espalda, en alto por encima de la cabeza, lanzándola al aire, o tocarla con los dientes. Si no hubiera sido tan buen intérprete, no se lo habrían perdonado, pero a él sí les hacía gracia y llegaba a entusiasmar al público. El auténtico reconocimiento de Eric Clapton como figura indiscutible no se produjo en Estados Unidos en un principio, sino en Inglaterra. Coincidió en una sala con Eric Clapton en la que éste actuaba con su banda. Aunque Jimmy era tímido, se atrevió a hablar con uno de los músicos y le pidió que le dejasen subir al escenario para tocar con ellos. A Eric le hizo gracia que aquel chaval de 24 años, al que no conocía para nada, tuviese ese atrevimiento. Así que lo invitó a unirse a ellos. Para ponerle en su sitio y bajarle los humos, escogieron el tema Killing Floor. Una de las canciones preferidas de Clapton por su dificultad, que ni el mismo Clapton a veces se atrevía a tocarla, a no ser que estuviera en las mejores condiciones. Jimmy la interpretó a la perfección, superando al maestro y montó su circo, la guitarra a la espalda, encima de la cabeza, tocando con los dientes. <laughs> Toda una exhibición. Eric se quedó patidifuso. Sí, seguía siendo el dios, pero bueno, tenía alguien al lado que lo desafiaba con todas las de la ley. En los ambientes musicales y entre el público se corrió la voz de lo sucedido y eso tuvo... Buenísimas consecuencias para la carrera de Jimmy. Jimmy y Bob Dylan se conocieron como compadres de borrachera en cierta ocasión, y Jimmy admiraba a Bob. En un principio decía que era digno de admiración por tener la cara dura de cantar desafinando tanto. Pero después, con el tiempo, al escuchar sus letras, lo admiró profundamente, porque llegó a comprender su pensamiento y realizó varias versiones de sus temas y Bob Dylan reconoció que eran mejores que las suyas. En una de sus giras por Inglaterra alquiló el departamento que Ringo Starr tenía en Londres. Pero Ringo lo tuvo que echar del apartamento porque se lo encontró completamente pintado de blanco, las paredes pintadas de blanco, los muebles pintados de blanco por lo visto, se dedicó a pintarlo mientras estaba bajo los efectos de un viaje de ácido. El viaje debió de llevarle a Groenlandia, lo digo por lo blanco. Eso enfureció a Ringo, aunque no llegó a acabar con su amistad, pero sí con el alquiler del apartamento, que tuvo que reintegrarlo después de haberlo restaurado, devolviéndole su estado original. Aunque no fue él quien tuvo la idea original de quemar instrumentos musicales durante las actuaciones, porque ese mérito, entre comillas, se le debe a Jerry Lee Lewis, a partir de un determinado momento, Jimmy adquirió la costumbre de prender fuego a sus guitarras y destrozarlas a golpes en el escenario. La gente enloqueció, el público deliraba y desgraciadamente lo puso de moda hasta el extremo de que muchos compañeros suyos comenzaron a imitarle. Y no solo guitarristas, hasta incluso un baterista metió un cartucho de dinamita debajo de la batería y la voló por los aires. Madre mía, lo que son las modas, el reconocimiento y la consagración definitiva del éxito... De Jimi Hendrix en los Estados Unidos se produjo a las 9 de la mañana del 18 de agosto de 1969, cuando Jimmy cerró el mítico festival de Woodstock después de una actuación inigualable que pasó a la historia con la interpretación del himno de los Estados Unidos a la guitarra. <laughs> Fue algo realmente alucinante, apoteósico, imposible de superar. Y él fue incapaz de superar su éxito. Desde su infancia había anhelado ser músico, lo había conseguido, pero estaba sumido en una vorágine de contratos y exigencias que lo iban minando poco a poco. Y lo mismo ocurría con la fama, súbita, brutal, aplastante, no lo supo asumir. Y se quejaba, decía, No quiero ser más una estrella de rock, no quiero ser un payaso. Quería cambiar de vida, pero era esclavo de la que tenía. El 18 de septiembre de 1970, en la ciudad de Londres, durante su gira europea y después de acompañar, al grupo War y a su líder Eric Burden en una actuación en la que fue ovacionado como siempre, tomó mucho alcohol y consumió algunas drogas rodeado de mujeres como siempre en los últimos tiempos. Lo rescató su amiga Monica Daneman que presumía de ser su novia, aunque los amigos íntimos lo niegan. De madrugada se lo llevó al hotel donde ella se alojaba, el Hotel Samarkand. Según ella cuenta, le preparó un sándwich de atún, conversaron, se tomaron unas copas de vino, y pese al cansancio y a la hora, Hendrix no podía dormirse. Al parecer, según la versión de Mónica, ingirió una importante cantidad de somníferos, más de lo habitual. Eran casi las 7 de la mañana. Ella casi enseguida se durmió. A partir de ese momento no hay constancia de los hechos. Mónica cuenta que se despertó tres horas después y que al verlo aparentemente dormido, decidió bajar a comprar cigarrillos. Cuando regresó a la habitación del hotel, estaba acostado boca arriba y un delgado hilo de vómito se deslizaba por sus labios. Intenté despertarlo sin conseguirlo y entonces supuestamente pidió ayuda. Esa fue una de las versiones que dio pero después en otras versiones se contradijo totalmente de manera que hay serias sospechas de si ella tuvo una intervención directa en el fallecimiento de Jimi Hendrix o bien envenenándolo o bien no avisando a las asistencias con la suficiente diligencia. Otra de las versiones dicen que ella se asustó y llamó a Eric Borden, con quien habían estado unas horas antes, y que él le dijo que llamara de inmediato a una ambulancia pero ella repuso que eso no era posible, porque la prensa se enteraría y había demasiadas drogas en la habitación. Burdon le pidió que llamase a emergencias y que tirara las drogas por el inodoro. La ambulancia llegó, llegó rápida, pero Mónica se demoró en abrirles, porque estaba eliminando las sustancias incriminatorias. Otras versiones dicen que falleció en la ambulancia y aún hay otras más que dicen que no, que llegó hasta el hospital y allí fue donde se produjo el deceso. En fin, en la habitación, en la ambulancia, en el hospital, en cualquier caso, el resultado es el mismo. El mundo perdió al mejor guitarrista de todos los tiempos. <laughs> La pena es que su última actuación la hizo en un club maldito, el Club de los 27. Murió demasiado pronto por culpa de esa plaga de abusos. Pero al final de este vídeo os dejo otra plaga una plaga más simpática, más agradable, porque no todo tiene que ser tan tétrico. Ahí os lo dejaré para que podáis verla. Mis queridas amigas y amigos, bienvenidos al canal, todos los que estáis sintonizándolo ahora por primera vez. Y suscribiros, por favor, suscribiros. Y si lo hacéis, pues eso, darle al me gusta para que sepan que las cosas que hay aquí os interesan y comentarlo con vuestras amistades para que así seamos más y por favor no os olvidéis de darle a la campanita eso es obligatorio la campanita ¡Cling! hasta la próxima